enfermita que para bajarlo se complica mucho el proceso. Esta mañana atendimos un caso que me llamó mucho la atención, que fue un señor, ya un adulto mayor se puede decir, que se agarraron los hijos y el señor se alteró, lo trajimos al hospital en muy mal estado. El señor en ese momento estaba iniciando a infartar cuando lo traíamos, quedó en la clínica. Recordarle a estas personas, a nosotros, de esta edad, mire, tenemos que cuidarnos. Si usted se angustia, pues va a llegar a colapsar. Entonces lo mejor es tener calma, mantener la calma, ayudar a calmar los hijos. Si no se calma, nosotros los que ya no tenemos que ver en su problema, nos alejamos un poquito. Tampoco vamos a permitir que los hijos se maten, ¿no? Pero sí llamarlos al diálogo, estar pendiente de ellos. Y a los hijos, que miren a sus papás antes que pongan a pelear delante de ellos. Ellos no tienen por qué estar metidos en un problema de ustedes. Problemas que pueden tener solución, solamente con que se sientan a hablar. Les decía, siempre el problema se arregla con que usted inicie a pelear o ofenda al otro, se van agrandando unas cosas y van a terminar en estos casos, que el que menos tiene que ver es el que más afectado sale. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que ver. Otra cosa que quiero aclarar aprovechando la oportunidad es lo de unas declaraciones de un señor que dijo que en la inundación de las 13, el carro bomberos pasó y el señor le dijo que se iba para otro lado. Sí, no puedo decir que no. Lo que pasa es que en estos casos ustedes tienen que ver dos cosas. El material que se necesita en el sitio. Yo no puedo mandar una máquina de este tipo porque llevaba una bomba eléctrica. ¿Cómo la vamos a enchufar en ese sector? ¿Cómo vamos a poner a trabajar la corriente con el agua si el agua estaba por encima de algunas tomas? Entonces, hay ni forma de utilizar estos elementos. Quiero que esta persona entienda esto. No es capricho. Después, no puede ser que nunca llegaron y que no habían llegado, porque le pongo yo al ratico, llegó una camioneta con una motobomba diferente, un sistema diferente, y fue la que ayudó a desinundar todas las casas. O sea que este pedazo, sí, de pronto si al señor, el muchacho le dijo las cosas como en la forma que no era, o quiero aclararles eso, que en ningún momento se hizo por obviar el servicio. El servicio se prestó, él no puede decir que los bomberos no estuvieron, porque todos los vecinos lo vieron cuando llegaron, todo el trabajo que se hizo. Simplemente aclarar esto, señor, que el muchacho, pues que esa máquina iba para el resbalón a dejar una motobomba y de ahí tenía que subir a María Angélica, que fue otra cosa que la gente allí en este sector dijo que no, que se han demorado mucho. Sí se demoraron porque tengo que atender 5 emergencias más antes de llegar al sitio. Imagínese usted que hasta una estrellada hubo ahí bajando el resbalón en pleno aguacero y el señor, un señor, no sé si vería los vehículos o no, a mí se me atravesó y no quería quitarse de la carretera. Que él no se quitaba y no se quitaba hasta que le arreglaran su problema con el carro. Al fin lo logramos convencer que se quitara y nos dejara pasar. Entonces, es explicarle a la gente esto, que muchas veces el retraso no es por culpa de nosotros. El retraso es por factores externos. Recomendarle a los muchachos, porque estos últimos accidentes han sido en motocicletas, es que tengan mucho cuidado, mucho, demasiado cuidado. Lo mismo en las bicicletas. En días anteriores recogí una señora bajando Santa Marta, ahí en la vereda por de la entrada de las cárceles, que perdió el control de la bicicleta, se cayó y, como decimos vulgarmente, se quedó sin dientes. Entonces, ojo con esto, tengamos cuidado con lo que está pasando, porque muchas veces todos los accidentes son predecibles, pero nosotros no tomamos en cuenta las medidas de prevención. Lógico que sí hay cosas que no podemos prever, pero la mayoría la podemos prever.